Doncs res, benvinguts i benvingudes a totes les persones que esteu aquí en aquesta sessió que l'hem titulat Democràcia i memòria, la Barcelona popular i la tradició democràtica a finals del segle XIX i el segle XX. Em fa molta il·lusió estar acompanyat avui del Cris i la Dolors, els quals admiro i bueno, són persones excel·lents, amb un coneixement excel·lent que espero que puguin compartir amb nosaltres aquesta tarda. Només diré unes breus paraules d'introducció per situar el context en el qual hem organitzat aquest debat i per apuntar algunes idees i de seguida els hi passaré la paraula a la Dolors i al Cris. En primer lloc, benvinguts a una sessió més de la Bienal de Pensament. Aquesta taula l'organitzem aquí al Canòdrom, a l'Ateneu d'Innovació Digital i Democràtica, un espai que tenim a la ciutat per pensar qüestions relacionades amb la democràcia, amb la tecnologia, amb la participació. I ho emmarquem també en una cosa que hem tingut aquest any a la ciutat, que és la Capitalitat Europea de la Democràcia, i per això avui i demà fem aquestes dues sessions dedicades al diàleg entre la democràcia i diferents qüestions, com la memòria, l'aigua, els moviments socials o el conflicte en el seu sentit més ampli, no? I sobretot perquè ens sembla una qüestió d'urgència a pensar i repensar la democràcia i sobretot avui i en aquesta sessió, en aquesta primera sessió, ho volem fer precisament recuperant la memòria i recuperant la tradició popular i de lluita que té aquesta ciutat. Barcelona, molts cops es parla d'innovació, però Barcelona fa dècades i dècades que innova en la tradició de lluita. I com molt bé coneixen el Cris i la Dolors i segurament moltes de les que esteu aquí, hem de reivindicar més aquest passat, perquè aquest passat ens ha d'obrir també camí per pensar el futur. En aquest sentit, Barcelona ha sigut sempre un laboratori, un espai de conflicte, de lluita, de conquesta de drets i on han passat segurament les coses més interessants que han passat a la història de les lluites populars i les volem reivindicar també en espais com aquest. I sobretot també perquè ens sembla molt interessant recuperar diguem, les tradicions i per això ens fixem en aquest període de finals del XIX i de principis del XX, d'aquesta riquesa que tenia la ciutat, no? I que avui encara l'heredem, la riquesa de les lliurepensadores i les espiritistes que la Dolors ha treballat, investigat i coneix molt bé, però també la dels ateneus populars, també les cooperatives i el món cooperativista, del sindicalisme i de l'anarcosindicalisme, i també de les grans conquestes que hem vist com aquesta ciutat ha sigut testimoni, no? Com la vaga de la Canadenca, la conquesta de les 8 hores o la primera vaga de lloguers, no? Són alguns exemples i són algunes fonts d'inspiració que creiem que hem d'entendre més com han passat també per recuperar-les. No? Tenim un problema com és l'habitatge i hem de poder recuperar d'instruments de lluita que ja han passat en aquesta ciutat segurament per recuperar drets. No? Jo no m'entretenc més, només us presentaré a la Dolors i al Cris, a qui heu vingut a escoltar i que els hi passaré la paraula. La Dolors és historiadora, és investigadora, és activista, també és lliurepensadora. És de l'Hospitalet, és doctora en Història, ha sigut durant molts anys professora d'Història de secundària, transmetent els seus coneixements i és autora de nombrosos llibres, que no els citaré tots, però ha escrit sobre la memòria històrica dels ateneus de Catalunya, té una introducció a l'anarquisme, on fa una panoràmica a l'anarquisme molt completa i molt interessant i recentment també ha publicat llibres com Espiritistes i lliurepensadores o Els escenaris de memòria de les dones obreres del Raval. I res, gràcies per estar aquí, Dolors, és un enorme plaer. I el Cris Elam és historiador, especialitzat també en l'anarquisme espanyol, ha passat per la Universitat de Cardiff, de Lancaster, i ara actualment està a la St. Louis University, en el campus de Madrid. Entre d'altres, també és autor de llibres com Vivir l'anarquia, Vivir l'utopia,
José Peirats i la història de l'anarcosindicalisme espanyol, i també una magnífica obra, La lucha por Barcelona, classe, cultura i conflicto, 1998-1937, una obra increïble, rigorosa, molt exigent, que ens ajuda a entendre la història d'aquesta ciutat i que hauria de ser un llibre de matèria obligatòria també. Recentment també ha estat traduït al català per l'editorial de Virus i res. Moltes gràcies als dos. I res, jo li passaré la paraula a la Dolors. Farem primer cadascú una intervenció. Amb la Dolors farem un primer repàs de la tradició tradició llibertària, dels moviments i del conflicte a Barcelona, sobretot a finals del 19 o principis del 20, i després passarem amb el Cris, on ens farà una panoràmica dels anys 20 i 30, i sobretot intentant pensar quins elements de la història també ens poden ajudar a pensar el present i a pensar sobretot el futur i les lluites del futur. Moltes gràcies per estar aquí i res, comencem aquesta sessió. Bé, doncs, bona tarda a totes i a tots. Gràcies per assistir, gràcies als companys de la Bienal de Pensament per convidar-nos a aquest escenari magnífic que és el Canòdrom. I, bueno, m'encanta compartir taula amb en Cris, perquè ens estimem des de fa molts anys, perquè treballem els mateixos temes. Podem dir allò de querido colega y sin embargo amigo, no? Que no és comú entre la família d'historiadors, no? I jo avui faré la meva intervenció en castellà perquè el Cris viu a Madrid des de fa alguns anys, però clar, és guiri, no? I llavors faré en castellà perquè sé que li costarà una mica més poder entendre el català. Un poco voy a empezar a hablar de la industrialización en Cataluña porque sería la base de todo este descontento popular que alcanzó en 1936 una plasmación única en el mundo, porque por primera vez hubo el fenómeno de las colectivizaciones agrarias e industriales, sobre todo en Cataluña, Valencia y algunas otras zonas del Estado español, pero fue el primer ensayo de una economía diferente, desde abajo hacia arriba, autogestionaria, etcétera, etcétera. Y para que esto se diera este tipo de economía y además hubiera significativamente un cambio de relaciones entre las personas encaminadas a disolver totalmente el concepto de Estado a partir de estructuras federativas y estructuras igualitarias totalmente horizontales, tuvo que haber, lógicamente, un proceso evolutivo que más o menos se gestaría durante unos 200 años. Sería desde la descomposición prácticamente de lo que serían las estructuras de la Europa moderna, que hay una creación de nuevos estados, pues desde que hay esta descomposición que coincide con las primeras etapas de capitalismo salvaje en Cataluña, hay todo un sistema de intentar desmontar estas estructuras superjerarquizadas, explotadoras de las personas, despersonalizadoras también en el concepto que explicaría Karl Marx, por ejemplo, de alienación del proletariado, y a partir de aquí es cuando se empieza a gestar realmente una alternativa importante que conducirá a 1936, la aparición espontánea de hombres y mujeres en las calles para plantar cara al fascismo, con lo que tenían en casa, cuchillos de cocina, escopetas de caza, asalto a armerías, asalto a cuarteles, etcétera, etcétera. Pero es decir, el pueblo sin armas contra un ejército armado, contra un golpe de Estado en toda regla. Y para llegar a esto, una de las cosas que siempre me preocupó era, ostras, ¿cómo llegaron a esto mis abuelos y mis bisabuelos? Entonces intenté desde muy joven explicar todo esto y entonces un poco, hoy sentaré un poco las bases de lo que son el siglo XIX y un poco Cris seguirá porque, como veréis, hay un nexo importantísimo en todas las ideas que se transmite de generación en generación, de barriada en barriada, de grupo de afinidad en grupo de afinidad, hasta llegar a 1936. Y, sobre todo, por primera vez en el mundo, son las clases trabajadoras que deciden romper el pacto de las clases medias y las clases altas con los fascismos europeos encaminadas a desmontar totalmente lo que serían las reivindicaciones del movimiento obrero. Y esto es importantísimo. Fijaros bien, como os decía, porque Cataluña
El gran rasgo distintivo con el resto del Estado español es la creciente industrialización que se consigue a partir del siglo XVIII, a partir del comercio triangular con América, esto lo han trabajado muchos historiadores, y como decía Nadal y sus descendientes, sus alumnos, Cataluña por primera vez se convierte en la fábrica de España, es decir, tenemos un mercado interior a quien exportar todo lo que estamos fabricando y también un mercado colonial exterior. ¿Que esto qué hará? Pues que llegue mucho dinero a Cataluña, habrán grandes movilizaciones del campo a los núcleos urbanos, o sea, una gran migración y, lógicamente, también un aumento significativo de la población. Esto hará, por ejemplo, he anotado cuatro cosas, que en 1842 solo somos un 11,2% de la población del Estado español, pero en 1900 en Cataluña ya hay el 27,1% de personas del Estado español, es decir, más de una cuarta parte de los habitantes del Estado español en 1900 ya se concentran en Cataluña. Y además, ¿dónde se concentran? En las grandes ciudades que empiezan a industrializarse y sus periferias. Este sería uno de los elementos que luego trabajará Cris cuando hable, por ejemplo, de Barcelona y todas las anexiones de los diferentes municipios que se van agregando a Barcelona. Es decir, tenemos ya desde el principio estructuras que se hacen, grandes macroestructuras hechas a partir de pequeñas estructuras que se articularán brutalmente, o sea, se articularán a partir de que son superorgánicas, la gente se conoce, pueden intervenir en lo local porque de lo local se pasará a lo general y un poco supongo que Cris lo explicará, pero sería un fenómeno precioso que lo ha investigado José Luis Ollón cuando nos habla del cinturón rojinegro de Barcelona, es decir, la idea de Barcelona que ha ido anexionando todos los pequeños pueblos, desde Gracia, que es uno de los primeros, hasta el final, creo que es Sant Gervasi, que será uno de los últimos, que se van anexionando, pero todos sabéis, si vais a Hostafrancs, aún existe el Ayuntamiento de Hostafrancs, el Ayuntamiento de Gracia, son pequeños pueblos que se han ido anexionando a Barcelona, pero además en 1936, otro fenómeno es que al lado de Barcelona estará Prat de Llobregat, Hospitalet, Sant Adrià, Badalona, etcétera, etcétera, y conformaremos periferias urbanas importantísimas, nutridas principalmente por proletariado y proletariado afín a las ideas anarcosindicalistas. Esta sería una de las características de los estudios de José Luis Ollón, que es urbanista. Fijémonos bien, porque esta industrialización creciente de finales de, bueno, a mediados del 19, a partir primero de la máquina de vapor y después su reemplazo con la electricidad, sería una de las primeras características de esta Cataluña que, como os digo, pasará muchísima gente de la Cataluña interior a la Cataluña, sobre todo costera, porque tenemos la posibilidad de movilizar las mercancías a partir de los puertos de mar y de las grandes capitales, o sea, como serían Reus, por ejemplo, Sabadell, Terrassa, etcétera, etcétera, y tendremos ya este fenómeno de gente que va a las periferias de las grandes ciudades a vivir, es un fenómeno migratorio, donde hemos de reemplazar las antiguas estructuras que teníamos en los pueblos de origen. Es gente joven, migrante, que necesita crear nuevos sistemas de relación entre las personas y será excepcional ver cómo estos nuevos sistemas de relación se articularán al entorno de movimientos sociales, al entorno de cooperativas, al entorno de intentos de creación de escuelas laicas para niños y niñas, al entorno de los primeros intentos de poder organizarse a nivel como trabajadores y trabajadoras o al entorno de la prensa, que sería una característica importante asociada a todo el movimiento asociativo de aquella época. Veremos que si tenemos una clase trabajadora muy radicalizada, esta es una de nuestras características, es porque hay una voracidad patronal también muy radicalizada. O sea, no entenderíamos la virulencia de las acciones en la calle, los últimos años de las bombas de Barcelona, etcétera, etcétera, dejando aparte las de Rull, ¿no? Pero no entenderíamos todo esto si no entendemos la brutalidad de las jornadas a que son sometidos los trabajadores y trabajadoras de este país. ¿Sentiu? Sí. O no?
No. Ahora sí. Vale. Pues no entenderíamos todo esto sin la voracidad de las clases dirigentes, pero también la complicidad de la Iglesia Católica sancionando todo aquello. Hay escritos brutales, por ejemplo, de que durante el mes de María en las fábricas de Sabadell, obreros y obreras estaban destinados a pagar una parte de su sueldo para poner velas en honor de la Virgen María en las fábricas, la obligación de rezar el rosario mientras se trabajaba en las fábricas para que no hubiera promiscuidad entre hombres y mujeres obligados a compartir un mismo espacio y, sobre todo, la sanción, o sea, el sancionamiento de todo este tipo de explotación. Un caso paradigmático son los estudios de Ignasi Tarrada sobre las colonias industriales. Hoy en día se poetiza mucho la idea de la colonia industrial, ¿no? Era un sistema brutal d'explotació semifeudal en què el patrón i el sacerdote tenien absolutament tot el control de la població i, a més, estaven realment aislats de què? De les grans ciutats com Barcelona, Sabadell o Terrassa, on sí hi havia moviment obrero. O sea que el sistema d'explotació colonial que s'estableix a l'entorn dels rius catalans, sobretot de la cuenca del Llobregat o el Ter, etcétera, etcétera, era un sistema de explotación semifeudal, pero ya dentro, digamos, de las estructuras del siglo XIX, o sea que es brutal. ¿Qué pasa con todo este movimiento obrero? Y voy muy rápida, luego podemos entrar un poco. Pues en este movimiento obrero que se está gestando aparecerán ya inmediatamente los socialismos utópicos, aparecerán ya las ideas de Cabet, sobre todo, y de Fourier. Pensar que ahora que se conmemoran el aniversario de Clavé, no se explica, yo sí porque lo acabo de publicar, que Clavé era uno de los seguidores de Cabet, junto con Monturiol, el inventor del submarino, y varios más que se deciden a traducir el viatge a Icària y que además serán detenidos y encarcelados precisamente por formar parte de las filas del socialismo utópico. No os perdáis toda la idea revolucionaria de Clavé, el señor de los coros, que no tiene absolutamente nada que ver con la recuperación interesada que se ha hecho de él por parte de las derechas catalanas. O sea, fijaros bien, porque era un revolucionario federal que estuvo varias veces en la cárcel, varias veces en el exilio, estuvo 7 años creo en el exilio, era Isabel Vila, o sea, poca broma, los exilios de él, de Monturiol y de la expedición del doctor Rovira para crear una comuna icariana en Texas. ¿Quién hay también del socialismo utópico en Cataluña? La primera traducción que tenemos en España de la obra de Fourier se publica en Barcelona en 1841, está en la hemeroteca, por Zoe de Gaumont, una mujer belga, amiga de Charles Fourier, que estuvo con él en la comuna de Condé-sur-Berge, y Zoe de Gaumont participa en las primeras traducciones de la obra de Fourier y se llega a publicar en España, y además hay intentos en el sur de España de la construcción de comunas fourieristas. Es decir, que tenemos un pósito importantísimo de tradición de socialismo utópico. ¿Pero qué comporta el socialismo utópico? La idea del antimilitarismo, importantísimo, la idea del feminismo, porque por primera vez tanto cabetianos, sobre todo sansimonianos, que serán adoptados, bueno, o sea, al revés, las mujeres sansimonianas pasarán a las comunas de Fourier, etcétera, etcétera. La idea de que las mujeres somos iguales que los hombres, o sea, esto será importantísimo. Tenemos todo el núcleo de fourierismo gaditano importantísimo, también en Madrid. Y todas estas ideas, lógicamente, ¿a qué van asociadas? A la idea de una enseñanza integral para niños y niñas, igualitaria, gratuita, etcétera, etcétera. Y algo que nos llegará en los años 20, igual Chris hablará de ello, porque es la idea de la convivencia en comunas. Tanto sansimonianos como fourieristas proclaman la idea de vivir en comuna, de sexo pluricomunal. La idea de la homosexualidad nos vendrá de la mano de Fourier, poca broma, porque esto no lo recuperaremos hasta los años 30, o hasta después de la transición española. Pero todo esto son corrientes que van por debajo, que van aflorando de vez en cuando en ateneos, por ejemplo, en los años 20 y 30, que hay ateneos o ideas de compartir huertos comunales, casas comunales, la idea del amor libre
que reprendrán muchos anarquistas, etcétera, etcétera. Todo esto nos viene ya desde el socialismo utópico, desde 1830, 1840, 1850, y sobre todo nos llegará ya con un gran impacto a partir de la gloriosa, la revolución del 68 y las ideas por primera vez de los partidarios de la Primera Internacional y sobre todo la idea federal que se implementa en Cataluña como en ninguna parte de España. O sea, si tenemos una idea de federalismo importante, la tendremos a partir de Pi Margall, difusor de Proudhon en España, es decir, difusor del anarquismo, del apoyo mutuo, de las cooperativas, etcétera, etcétera, porque Pi Margall es el gran introductor de Proudhon en España, y además tendremos también este pósito importante de federales, que hará que cuando se hagan unas elecciones generales en Cataluña, gane el federalismo, pero de calle. Cosa muy diferente al resto del Estado español. Precisamente Vicenç Vives, que es un hombre nada sospechoso de radicalidad, explicará, dice, había dos visiones de España. Por un lado estaba el Madrid liberal, centralista, abocado al reaccionarismo borbónico, fijaros bien, y por otro lado estaba Barcelona, capital de la democracia federal. Fijaros qué diferencia, ¿eh? Y que esperaba su futuro a partir de las internacionales obreras. Yo igual lo dejo aquí y Cris puede seguir. He dejado unas cuantas ideas en el aire ya, el federalismo como estructura antiautoritaria y disolvedora de lo que podía ser un futuro Estado. La idea de racionalismo y enseñanza que se antecede en 20 o 30 años a la idea de Ferrer y Guardia, y que aún no se explica Ferrer y Guàrdia, porque aquí cuando se habla de enseñanza se salta directamente a Rosa Sensat, cuando no se habla que en el 80 hay una federación de maestros laicos en Cataluña, superorganizada en casi todos los pueblos de Cataluña, y luego vendrá Ferrer y Guàrdia, pero después de esta primera confederación de enseñanza laica, una tradición que hará que se bombardee Gracia en el 70 de revueltas a quintas, es decir, antimilitarismo, que tendrá en la Semana Trágica su máxima expresión, unas ideas anticlericales brutales, porque se ve a la Iglesia como cómplice de todo este estado de cosas y, sobre todo, la idea librepensadora, pensar libremente contra un sistema dirigista, orientador de todo aquello que está bien visto, pero que a las mujeres nos tiene como siempre eternas secundarias de todo. Es decir, un feminismo incipiente ligado siempre a los movimientos sociales que tendrá su máxima expresión en el grupo anarcofeminista de 1936, Mujeres Libres, pero que tiene ya un precedente importante en la huelga de mujeres del 18 en Barcelona en enero y tiene antecedentes en lo que sería la Sociedad Progresiva Femenina de López de Ayala y sus amigas anarquistas, Teresa Claramunt, etc. Y ahora sí que te lo paso, a ver cómo vas, Cris. Gracias. Esto se oye. Ah, un milagro. Pues muchas gracias, Dolors. Un placer, como siempre. Muy buenas tardes. Gracias a todos y a todas por venir y a los organizadores por invitarme. El tema de mi charla es la CNT del siglo pasado, dentro del marco de la lucha por la democracia en Barcelona. Va más bien sobre el anarcosindicalismo que el anarquismo. Y es muy relevante porque la CNT, el gran sindicato anarcosindicalista, antes del franquismo, fue una escuela democrática para la clase obrera barcelonesa. La CNT llegó a ser el gran poder obrero de Cataluña y sobre todo de Barcelona. Al terminar la Primera Guerra Mundial ya superaba los 200.000 afiliados en Barcelona y cuando la Guerra Civil el doble de afiliados, casi 500.000 en la zona barcelonesa. Entonces, eso
se trata del anarcosindicalismo, el sindicalismo revolucionario, el protagonista de las huelgas y las luchas más potentes de la historia obrera barcelonesa, huelgas míticas como la canadiense. Voy a hablar un poco más de la canadiense en un rato. Y bueno, en la época, a partir de la Primera Guerra Mundial, Barcelona era una de las ciudades más sindicalistas de toda Europa. Era la capital obrera del Estado español y todas las grandes propuestas obreras, las grandes iniciativas obreras salieron de Barcelona. Y luego, en el julio del 36, Dolors ha hablado un poco de este momento importante en la historia anarcosindicalista. Miles y miles de obreros anónimos de Barcelona, la base de la CNT barcelonesa, fueron los protagonistas de la Revolución Española. Algunos hablan del corte verano de la anarquía, pero en mi opinión, la parte anarcosindicalista siempre pesaba más. La gran pregunta, la obsesión de muchos historiadores, ¿por qué tenía tanto éxito la CNT? Eso es la pregunta de, bueno, que ha promocionado a muchos libros, muchos trabajos. ¿Sí? ¿No es el doble? ¿Sí? ¿Mejor? Vale. ¿Sueno mejor? ¿Con mejor acento de Spanglish? El tema de por qué la CNT barcelonesa tenía tanto éxito ha sido la obsesión de muchos historiadores. Para comentarlo en el tiempo que tengo, solo voy a dar unas pistas. Primero, en mi opinión, es muy importante entender el contexto político en el que nació la CNT a principios del siglo pasado. En aquel entonces, la democracia, o lo que entendemos hoy como la democracia liberal, no existía en España. Hay unos historiadores revisionistas muy vistos en los medios conservadores que tienen unos cuentos de fantasía sobre el tema, pero la verdad histórica es que el sistema político del Estado español de hace un siglo era un sistema elitista, un sistema excluyente, muy represivo, un sistema vigilado por los militares, los guardaespaldas de la clase política. Mientras tanto, los partidos políticos no daban soluciones concretas para los problemas de la clase obrera. El PSOE, por ejemplo, bueno, un partido muy madridista, muy alejado de las realidades barcelonesas, el PSOE confiaba en una burguesía progresista y esa idea chocaba de frente con la experiencia de la clase obrera barcelonesa, como ha comentado Dolors sobre las jornadas de trabajo. La clase obrera barcelonesa no entendía que una burguesía progresista podría existir. Además, el PSOE hablaba de reformar el Estado, cuando el Estado, para la mayoría de los obreros barceloneses, no significaba más que las fuerzas de orden público. En cambio, la CNT, con sus luchas industriales, lograba mejoras económicas para la clase obrera, una clase obrera muy,
muy pobre, una clase obrera que con muchas dificultades llegaba a fin de mes. Y lo importante, la CNT era capaz de frenar el poder absoluto de los amos, de los capitanes de la industria. Y para eso los sindicatos generaban una ideología de lucha y una práctica cotidiana de rebeldía, de que nada se da sin pelear. Pero lo que quiero explicar o subrayar un poco es que para pensar en un equipo de fútbol, la CNT siempre fue más que un sindicato. Se convirtió en un sindicato comunitario que intervenía en muchas esferas de la vida obrera, la cultura, la vivienda, la salud. Por ejemplo, hubo luchas contra la tuberculosis, el alcoholismo, y a través de una gran variedad de luchas se construyó una esfera pública proletaria, una infraestructura alternativa formada desde abajo, un conjunto, un entramado de colectivos, de grupos de vecinos que mantenía sus ateneos de barrio, cooperativos de consumo, porque ya he comentado, llegar al fin de mes fue una lucha. Los cooperativas eran capaces de vender comida a precios más razonables. Existía una cultura alternativa formada por prensa, por revistas, periódicos, y esa prensa, ese periodismo, contribuyó enormemente al periodismo de investigación. Más de una vez en la prensa anarcosindicalista publicaron trabajos sobre las cloacas del Estado de la época. Esas cloacas ya existían muy antes de Villarejo. Hay, por ejemplo, durante la Primera Guerra Mundial, los artículos sobre el jefe de policía barcelonés, Bravo Portillo, que estaba a sueldo de los servicios secretos alemanes, no tan secretos porque se enteraron los anarcosindicalistas. Entonces, la cultura alternativa de que estoy hablando contribuyó mucho en general a la cultura catalana, a la cultura de la prensa. Es un ejemplo muy interesante cuando vino Einstein, el gran científico, cuando vino a Barcelona, dio una charla en un local de la CNT expresamente para poder saludar a los obreros barceloneses. La cultura formaba una parte muy integral en aquella época, en los años 20, años 30, hasta con la República. Barcelona no tenía mucha oferta educativa. La esfera pública proletaria mantenía una red de escuelas racionalistas, también grupos culturales, teatrales. El teatro era muy importante para los analfabetos porque es posible comunicar muy directamente a través del teatro. Existían grupos artísticos, deportivos, un poder cultural muy variado, muy potente.
claro, hasta la represión franquista. Y dentro de las entidades de esa esfera pública, pues podemos ver cada entidad como una mini escuela de democracia local, una cultura democrática de base estaba desarrollándose, la comunidad comentaba, discutía, definía sus objetivos y organizaba campañas de todo tipo en defensa de sus intereses, huelgas de inquilinos, un ejemplo. Es como imagina hoy en Barcelona la PA, los Ateneos de Barrio, las Kellys, los sindicatos de inquilinos, todos unidos como colectivos, todo debajo del mismo techo, pero combinado con sindicatos fuertes de miles y miles de trabajadores de la industria. Entonces es un entramado muy extenso. Y para ser explícito, estamos hablando de una democracia obrera, pero algo que significaba el rechazo de los derechos de otros sectores, sobre todo la burguesía catalana. Vale. No he podido llegar hasta el 36. Bueno, después. Pues un ejemplo es la huelga de la canadiense que comenté. Y es un ejemplo de cómo se movía ese sentido de democracia obrera. Una huelga que paralizó a Barcelona durante 44 días y después de un éxito contundente de los sindicatos, un sector de la élite catalana se apostó por la dictadura y es cuando hay la primera alianza entre un sector de la burguesía catalana y los militares españoles. Llegamos a la primera dictadura militar del siglo XX. Y la burguesía entró en un estado de pánico. Según la prensa burguesa, Lenin se encontraba en Barcelona durante la huelga de la canadiense. Y Lenin, que ni hablaba catalán ni castellano, pero según la prensa estaba aquí para liderar la revolución. Entonces, hay un pánico rojo, un miedo del anarcosindicalismo que era sinónimo de bolchevismo. Y hay muchos mitos en la memoria sobre ese movimiento, que el anarcosindicalismo catalán, por ejemplo, era una cosa de inmigrantes, de charnegos. Pues no, porque la CNT no tenía nada de exótico, ni había sido importada de fuera. Era un producto de la sociedad catalana y los sindicatos respondían. Toda esa esfera pública proletaria respondía a los deseos, los anhelos de la clase obrera local. Y bueno, debería cortarme. Gracias. Sí. Gracias, Cris y Dolors.
Yo, o sea, como tenemos más o menos media hora aún, yo lo que voy a proponer, yo os voy a lanzar una pregunta y también para que pueda acabar la parte de relato de Cris, y sobre todo también queríamos dejar un poco de espacio para que seguro que hay algunas preguntas en el público y para tener este espacio. Un par de cuestiones, al final esta gran pregunta que se han hecho todos los historiadores de cómo se llega a una organización en Barcelona de 400.000 personas afiliadas, 1 millón creo en todo el Estado español, a cómo pasa esto, ¿no? Y dabas algunos elementos interesantes de lo que es construir esta sociabilidad en todas las capas, ¿no? Yo quería preguntarle a Dolors, porque Dolors ha investigado mucho también el papel de las mujeres, las librepensadoras, las espiritistas, también a finales del 19 incluso contaba el propio relato, incluso en la guerra, ¿no? Pero cómo cambian los relatos según quien los cuenta, ¿no? Y quería preguntarte por esta contribución también en esta sociabilidad anarquista en este periodo. Y luego, para Cris, la pregunta... Y ligando también con el impacto de la huelga de la canadenca, también, o sea, cómo escala un conflicto, ¿no? Porque es muy interesante este proceso de escalado, ¿no? Que empieza, digamos, con esta replicación, ¿no? De que una cosa que empieza aquí pero acaba, digamos, multiplicándose de una manera casi orgánica a través de la propia organización. O sea, que si nos podías contar también un poco más en detalle esta capacidad de, digamos, de escalar y, digamos, y permear y ganar, ¿no? Un conflicto de estas características. Bueno, pues un poco. Sobre los relatos habría mucho que decir, porque como historiadora, pues yo soy de estas que empezaría a romper los manuales escolares como profesora, porque bueno, he estado dando los últimos 10 años solo geografía de la península ibérica, porque yo creía que me iba a dar un ictus cuando daba clases en clase, ¿no? El primer motivo de nerviosismo por mi parte y de palpitaciones brutales es que cuando ves que en una unidad, ¿no?, te meten pues desde el 68 hasta el 74 en una misma unidad y la restauración borbónica, cuando tendríamos que trabajar los valores republicanos como un Estado plurinacional, federalista, etcétera, etcétera, les imbuyen a nuestros alumnos un periodo muy confuso donde se ve la gloriosa, ¿no?, la que llegan a España los primeros libros prohibidos, la difusión del pensamiento científico, poca broma, el monopolio de las escuelas está en manos de la Iglesia y se sigue enseñando la teoría del Génesis y no de la historia natural o de las edades geológicas de la Tierra, etcétera, etcétera. Está prohibido el racionalismo científico. Esto le costará la cátedra a Odón de Buen ya en el siglo XX. Acabará dando clases en la Escuela de Ferrer y Guardia. Odón de Buen es expulsado de la Universidad de Barcelona, catedrático de Ciencias Naturales, por defender el pensamiento científico, poca broma. El gran problema que tenemos en todas las escuelas de este país es que no teníamos manuales escolares que no contaran la Génesis, o sea, no teníamos manuales de racionalismo científico. Estaba absolutamente prohibido un discurso que no fuera el discurso, digamos, en carácter de monopolio de la Iglesia. O sea, nos podríamos situar en el nombre de la rosa, pero estamos ya en el siglo XX. Y entonces, que esté esto en los manuales escolares, donde tú ves la revolución del 68, cuando llegan aquí las obras prohibidas, etcétera, etcétera, se empiezan a publicar, es un periodo cortísimo hasta el golpe de Estado de Pavía. ¿Y qué se les enseña a los alumnos? Que esto era un lío, que la Primera República hubo 4 presidentes que no duraron nada, que España se peleaba entre la idea de España federalista y la España unitaria. Te ponen la caricatura de la flaca, ¿no?, con una república tirada por todos los lados, ¿no? Y esto hace creer que este periodo republicano y la prohibición de las libertades republicanas que sigue al golpe de Estado de Pavía era un caos. Lo mismo para la Segunda República, que si se peleaban entre ellos, que si no estaban contentos, que si la culpa de que se pierdan las elecciones del 34 es de las mujeres o de los anarcosindicalistas, porque entonces no votan. O sea, esto es no enseñar los valores republicanos,
del siglo XXI. O sea, esto ya sería una cosa de memoria histórica importantísima. Otra parte de memoria histórica es la no aparición de las mujeres en los manuales escolares. Hasta hace poco veíamos que la única representación de una mujer sufragista era la pobre Pantrus, detenida entre dos policías y absolutamente derrotadas. Esta es la imagen que queremos transmitir a nuestras hijas y a nuestras nietas, una mujer derrotada, chillando histéricamente. No. O sea, no, porque hay realmente una complicidad brutal en la edición de manuales escolares y en los libros de texto y en los currículums para evitar una serie de elementos primordiales. Otro elemento importante, como os digo, me he pasado los últimos años dando geografía de bachillerato. Mis alumnos de 16 años no sabían la diferencia entre un partido y un sindicato. Yo les decía, pero si este año vais a ir a trabajar en verano, y no sabéis la diferencia entre un partido y un sindicato, ¿cómo os van a tomar el pelo? ¿Y eso qué quiere decir? Que hemos tenido una transición donde la aculturación histórica con respecto a la democracia ha sido brutal. O sea, yo pienso que estábamos más politizados los de los 70, que salíamos de un franquismo terrible, a ahora, donde no sabemos cómo, hay una falta absoluta de conciencia. O sea, brutal, brutal, y una insolidaridad, lógicamente, prima mucho el individualismo, o sea, una serie de valores que en los años 20 o 30, como decía Cris, eran absolutamente diferentes. Hoy en día se habla de esta nueva ola de anarquismo, New Age, de los Estados Unidos, pero claro, este anarquismo es el de no pagar impuestos, no es lo que decía ni Proudhon, ni Kropotkin, ni los padres del anarquismo, que era un anarquismo solidario, empático con el otro, del apoyo mutuo, como explicó Kropotkin, decía, las sociedades más avanzadas son aquellas que se han apoyado mutuamente, aquellas que han sido solidarias, lo mismo que enseñaba Ferrer y Guardia en sus escuelas. Los niños mayores ayudaban a los más pequeños, ya se trabaja por ámbitos, como aquí se recuperará después ya en democracia. Es decir, Ferrer y Guardia y todas las escuelas racionalistas incorporan los métodos Freinet, Montessori, etcétera, etcétera, para lo que es la educación de niños y niñas, la enseñanza al aire libre. Y claro, todo esto un poco hemos ido perdiendo todo esto en el camino, ¿no? Entonces, cuando hablamos de memoria histórica, a veces yo soy muy crítica para cómo enseñamos la historia o cómo transmitimos la historia, porque esta idea de, oh, es que la República fue un desastre, o la guerra se perdió porque estaban peleados entre anarquistas y comunistas, perdona, la guerra se perdió, no. La guerra fue una resistencia de todo un pueblo en contra de un ejército organizado y del pacto de no intervención de las democracias europeas para con el Estado español. En cambio, Franco estuvo ayudado por Hitler y Mussolini, que fueron los que bombardearon nuestras ciudades republicanas. O sea, vergüenza de cómo estamos transmitiendo la memoria. Y además, si aquí se ha hecho una buena labor de recuperación de la memoria histórica ha sido a partir de la sociedad civil, y no me cansaré de repetirlo, a partir de asociaciones de hijos y nietos, de fusilados, de gente que está en las fosas comunes, a partir de algunos ayuntamientos que han podido comprometerse para con estas asociaciones de la sociedad civil, desde la Miquel Mauthausen a Memoria de Mallorca, a la gente del Bierzo, o Emilio Silva, por ejemplo, buscando a su abuelo, en Priaranza de Ebro, etcétera, etcétera. O sea, ha sido a partir de la sociedad civil y después de casi 20 años de democracia cuando hemos empezado a sacar a la gente de las cunetas. Es brutal que hayamos tardado tanto, que tuviéramos que asistir al principio de la democracia a intentos brutales de parar esta recuperación de la memoria histórica porque daba miedo, y ahora estamos otra vez reemprendiendo un trabajo que nos ha costado mucho. Entonces, como historiadora, claro, me siento fatal, fatal en el sentido de que decir, ostras, no entiendo cómo esto no funciona. Y un poco voy a mis espiritistas. Una de las cosas que encontré a faltar cuando hacía historia
era que no había testimonios de mujeres. Como os digo, en los manuales no aparecemos. El año pasado se cargaron también a Rosa Luxemburgo, pobre, pobre persona, ha desaparecido de nuestros manuales. O sea, cada año van avanzando y se vuelven a cargar gente, ¿no? Y entonces, claro, yo pensé, ostras, cómo no hay relatos de mujeres, cómo no hay voces de mujeres. Ahora se habla de la Hair Story y nuestros amigos hablan por nosotras otra vez, hemos dejado un nicho abierto y ahora algunos van a hablar otra vez por nosotras, como si nosotras no pudiéramos hablar por nosotras mismas, ¿no? Entonces he buscado testimonios de mujeres y claro, una de mis sorpresas fue cuando hice el libro de la Semana Trágica, porque preveía y pasó que la iglesia empezaría a decir, ¡ay, nos quemaron todo, nos quemaron todo! Digo, bueno, voy a hacer una Semana Trágica de Dolors Marín y voy a dar mi versión, ¿no? Entonces, claro, me di cuenta de que la policía, cuando quería detener a mujeres que estaban quemando, no iglesias, escuelas de la iglesia, que eran escuelas de clase, poca broma, se queman iglesias, pero se queman las escuelas. Entonces me di cuenta de que la policía no se atreve a detener a las mujeres que están haciendo esto, luego las acaban deteniendo, acaban, por ejemplo, investigando y, digamos, en catalán sería escurcullar la sociedad progresiva femenina, etcétera, etcétera. Bueno, pues me doy cuenta de que hay una serie de mujeres que parecen burguesas, que bueno, que son detenidas, que hay fichas policiales, digo, voy a ver quién son estas. Entonces, claro, la primera castaña es que me doy cuenta que muchas forman parte de sociedades espiritistas. Yo dije, ostras, esto no me casa, o sea, porque claro, para mí tienen que ser materialistas, para ser feministas tienen que ser materialistas. Y no, empiezo a investigar y entonces me doy cuenta de que no se podía hacer, como se hizo en la Revolución Francesa, ¿no? Un paso de una sociedad fuertemente cristianizada, que llevan un bagatge, diríamos en català, ¿no? Un substrato importante de cristianismo y pasar radicalmente a ser materialistas, que se dice en la época nunca se dice ser ateo, son materialistas. Entonces me di cuenta que necesitan un paso intermedio, como pasó en la Revolución Francesa con el culto a la razón o los cultos deístas, ¿no? Y entonces empiezo a investigar y claro, veo que aparecen dentro de las heterodoxias cristianas unas mujeres que creen en la reencarnación. Y digo mujeres porque hay muchísimas en cada barrio y me doy cuenta de que algunos espiritismos como el kardeciano a partir de 1850-60 dicen, según los espiritistas, que tú puedes reencarnarte en hombre o en mujer. Y claro, como puedes reencarnarte en hombre o en mujer, las mujeres tienen derecho a participar en la toma de decisiones de los miembros de las sociedades espiritistas, en las reuniones, hablar en público. Y claro, esto es como una plataforma que a mí me sirvió para hacer un poco la contraprestación con lo que habían sido los feminismos americanos y los feminismos ingleses, que se usan las organizaciones protestantes o anabaptistas como métodos de socialización de mujeres y de toma de decisiones dentro de la colectividad. Entonces yo vi que esto se correspondía con nuestros espiritismos del siglo, sobre todo, 1880-90, y luego con las teosofías. Entonces me di cuenta de que tenemos grandes pensadoras y que el primer periódico feminista que existe en España, después de los Pensiles de Cádiz, que es un periódico mixto, es La luz del porvenir de una señora de Gracia. Una señora ciega, Amalia Domingo Soler, publica un periódico feminista que además en él empiezan a participar las mujeres racializadas de Cuba, Filipinas y Puerto Rico. O sea, los americanos van locos buscando testimonios de mujeres racializadas y en cambio nosotras las tenemos en La luz del porvenir. Aparecerá este periódico, poco después aparecen los periódicos de López de Ayala, que es republicana y atea, pero íntima amiga de Amalia. Y aparecerá también estas tres con Teresa Claramunt, fijaros, o sea, yo no me lo podía creer. Una republicana, que es López de Ayala, Teresa Claramunt, anarquista de Sabadell, lliure pensadora y creadora de una cooperativa escolar con Julia Aymà, masona, Julia Aymà, y otra mujer, que sería esta modista, espiritista y ciega. Esto, a partir de aquí, un poco mi investigación cortaré, porque si no me alargo. Pero bueno, el libro está en todas las bibliotecas públicas, lo podéis, no hace falta que lo compréis, Esto no es momento publicitario, lo pedís por préstamo interbibliotecario y lo podéis leer.
Gracias, Cris, gracias. Sí. La canadiense. Pues hay varios aspectos al éxito, varios factores que explican el éxito de la huelga. Se trata de una huelga de solidaridad y eso es una pista porque la CNT generaba una profunda solidaridad dentro de sus cuadros, dentro de sus afiliados. Empieza con el despido de 8 sindicalistas y efectivamente explota como un movimiento de solidaridad. Duró 44 días y llegó a afectar 100.000 trabajadores. Paralizaron a 70% de la industria eléctrica de la zona barcelonesa y termina con, para intentar calmar la situación, el gobierno central de Madrid aprueba o por decreto el día laboral de 8 horas en la industria. Y como lo explicamos, pues los sindicatos habían crecido muchísimo durante la Primera Guerra Mundial. Hubo un gran boom, podemos hablar de una mini revolución industrial en Barcelona durante la Primera Guerra Mundial. Y los sindicatos salieron de la guerra fortalecidos y masificados. Y luego, los Dolores y yo hemos hablado de una clase obrera con muchas necesidades, con todo por ganar, efectivamente. Existía una conciencia de clase muy profunda, algo que el franquismo extinguía mucha de esa conciencia de clase. La clase obrera que sale del franquismo es una clase obrera distinta a la clase obrera de la posguerra. Ya he comentado que es más bien un capitalismo de subsistencia. En cambio, en los años 60 en España arranca un capitalismo de consumo que también transforma un poco la clase obrera. Pero yo creo que otro factor importante en huelgas como la canadiense era la capacidad de los delegados de taller de los sindicatos. Los delegados de taller eran obreros que sabían comunicar bien con los demás obreros. Y esos delegados también eran personas respetadas dentro de la comunidad, dentro de las fábricas y dentro de los barrios. Entonces, tenían como el poder personal, el poder de carisma para movilizar a la gente. Hay una anécdota, Dolores ha hablado de Estados Unidos, pues yo recuerdo leer en los años 60 comunistas norteamericanos que obviamente no lo tenían fácil en aquella época, pero universitarios, comunistas con una carrera universitaria, entraron, era la política de algunos partidos políticos de izquierdas que para enviar a sus militantes a las fábricas. Entonces, esos universitarios no tenían el mismo éxito hablando con obreros de toda la vida. Y un episodio que dio pocos resultados. En cambio, los militantes de la CNT eran obreros de toda la vida y ofrecían soluciones que entendían
los demás obreros. Y yo creo que más o menos yo diría que son los factores claves. Es un momento decisivo en la historia política de Cataluña y de España, porque el golpe de Estado de Primo de Rivera, podemos vincularlo a esa huelga como una reacción contrarrevolucionaria, una dictadura fabricada en Barcelona, esta gran parte. Muchas gracias, Dolors y Cris. Tenemos justo 10 minutos, así que me gustaría abrir, si recogemos dos o tres palabras y les pasaremos el micro a Cris y Dolors para que contesten. Sí que os pido que seáis el máximo de concisos posibles y breves. Muchas gracias. Hola. Bé, primer, moltes gràcies per aquesta xerrada tan, tan interessant, tan enriquidora, que ens dona una mirada d'una altra època i que ens ajuda a entendre la nostra. I justament en aquesta línia hi ha un lloc comú, una idea que ha fet fortuna tant per descriure la nostra època com aquella època, que és la idea que el català era la llengua de la burgesia i el castellà la llengua de la classe obrera. Aquesta idea... segurament per omissió, però jo he tingut el plaer de llegir el llibre del Cris, que és d'una rigorositat extraordinària i que realment m'ha transportat a aquesta època i m'ha il·luminat. Però en canvi no tracta, al meu parer, amb la mateixa força amb la que tracta les altres idees polítiques, la qüestió de la llengua. Llavors, justament per intentar contribuir al que jo penso que és una idea falsa de la societat catalana, m'agradaria preguntar als dos ponents quina és la seva opinió sobre aquesta divisió tan esquemàtica de el castellà és la llengua del poder, el català és la llengua del poder, el castellà era la llengua dels que feien la revolució i volien canviar les coses. Sí, si us sembla, no sé si hi ha alguna pregunta més. Vale. Bé, una cosa ràpida. Per exemple, s'atacava molt el Ferrer Guàrdia perquè va dir que ell preferiria fer les classes en castellà. I si no m'esperanto, va dir el Ferrer Guàrdia, perquè havia vingut en Zamenhof a Barcelona, vull dir, l'any 9, etcètera, etcètera. I llavors, clar, ell, Ferrer Guàrdia, segueix molt el model francès, que això va passar molt. O sigui, Catalunya es va emmirallar des del 68-69 amb el model francès d'estat laic, d'un estat que garanteix ensenyament racionalista, lliure i gratuït a nens i nenes, això és importantíssim. Llavors ell pren una mica el model de l'estat francès quan l'estat francès acaba amb les llengües nacionals, acabarà amb el bretó, l'occità, etcètera, etcètera, implementa aquest model. Llavors Ferrer Guàrdia, jo penso que llavors s'equivoca, copia això, i una mica ell pensa que aquest, inclús li demana a la López de Ayala, aquesta senyora que us deia, que li escrigui uns contes, o sigui, i López de Ayala fa contes, ella és sevillana, emigrada a Catalunya, però per exemple ens trobem que aquesta senyora que us deia jo que era cega, l'altra, l'Amàlia Domingo Soler, ella intenta parlar en català i ho veiem a la Tramuntana, diu, amb el seu accent andalús, però ella parla en català. Tenim un primer moment en què l'anarquisme, finals dels 80, del segle XIX, fins als primers 10 anys del segle XX, parla en català, però el que farà l'anarquisme a partir de la gran avalanxa de migrants de Múrcia i Almeria per fer les obres del metro durant la dictadura de Primo de Rivera, clar, començarà a incorporar el castellà, però això no vol dir que no el parlessin. Per exemple, Anselmo Lorenzo parla en català, i era, o sigui, estava vivint a Reus. Tota la colla de la Tramuntana parlaran en català. Però quan pensen en ensenyament, la Confederació d'Ensenyament Laic o per exemple, Ferrer Guàrdia, la seva escola moderna, mira que tindrà mig Sabadell treballant per ell, l'Albano Rossell, la seva dona, etcètera, etcètera, però estan incorporant ja el castellà per ja en catalans i castellans que s'estan fent mestres i, a més, perquè hi ha una necessitat d'editar llibres de text que siguin assequibles i que es puguin distribuir a tota Llatinoamèrica, també. Cuidado. O sigui, perquè la majoria de, com deia molt bé el Cris, tenim una premsa internacionalista que s'expressa en castellà. Tindrem catalans,
per exemple, que imprimiran a Nova York la Llumenera de Nova York a finals del segle XIX, anarquistes, però després ja ens passarem al castellà. Però tot, i que, com et dic, però llavors hi ha l'altra visió, o sigui, per una banda hi ha una burgesia catalana que explota el proletariat i que aquí s'identifica molt amb la Lliga, poca broma, la Lliga de Cambó, etc etc. I llavors ells pensen, ostres, el patró català. Però per una altra banda també hi ha un interès històric a confondre la nostra visió, perquè es parla dels murcianos de la Falla. Aquesta anècdota era divertidíssima, me la va explicar un veí d'aquí, el Juanel Molina, que per allà darrere hi ha la Sònia Torres, que va conèixer el Juanel, i la Lola Iturbe, editors de Terra i Llibertat a Barcelona, en castellà, i el Juanel va anar a París i va trobar en Jaume Miravitlles. I li va dir, què, com està Barcelona? Ple de murcianos i de la Fall, no? I el Juanel diu, sí senyor, murciano i de la Fall, perquè ell era murciano de No Duermes i era de la Fall, no? Però és mentida aquesta visió. Va ser una visió molt divulgada des de la dreta catalana, des de revistes satíriques, per exemple, en Tisner va contribuir molt a fer aquesta visió de que pintava un anarquista analfabet amb una bomba sota el braç posava UHP, o sigui, com Astúries, no? I hi ha aquesta visió de l'anarquista analfabet, com va ser tot el contrari. Si veieu l'edició de llibres i revistes pels anarquistes, era brutal. Hi havia des de naturistes, neumaltusians, homeòpates, etc. Tot això ho porta l'anarquisme. Totes les corrents d'avantguàrdia d'Europa les porten els anarquistes als anys 20 i 30. I llavors hi ha aquesta idea, però a més, fixeu-vos, un dels màxims dirigents de la FAI, qui era? El Cris està fent una biografia, el Joanet de Reus, el García Oliver. L'altre dirigent que va darrere el García Oliver, qui és? En Josep Chena, alcalde d'Hospitalet i fill de Casada a la Selva. O sigui que la FAI no eren murcianos i de la FAI, sinó que teníem una FAI on tenim un fort component de valencians, Progreso Fernández, Josep Llop d'Escó, marxa d'aquí a Barcelona per fundar la FAI a València, la famosa paella, van dos delegats catalans, un és Josep Llop d'Escó, que era barber, i un altre el Jiménez. I van perquè són molt joves. O sigui que la idea de murcianos i de la FAI l'hem d'esborrar. Va ser una idea molt interessada, sobretot per la dreta catalana, la revista Mirador, que és terriblement racista en aquells anys, en contra d'aquí, dels del meu barri, els murcianos de la FAI de l'Hospitalet La Torrassa. Vull dir, tots aquells articles del Carles Sentís, de viatge amb Transmiserià, que era l'autobús que venia a La Torrassa, era el Transmiserià. És brutal el que publica en aquells anys aquest senyor, que després va entrar amb les tropes de Franco a Catalunya, poca broma, vull dir, i que va ser president de no sé què dels periodistes, vull dir, era terriblement racista en contra de gent que havia vingut aquí a treballar i que estava vivint, malvivint en barraques. I això no ho vam oblidar, perquè aquell senyor era la Sílvia Orriols d'aquella època. I després entra amb les tropes de Franco i aquí encara li fan tots els parabiens. Però aquest és un dels grans difusors d'aquesta idea de los murcianos de la FAI, de l'ira por el todo, que tu puedes hablar d'esto, de que no hi ha aturador, i en canvi els bons són el Seguí, en Peiró, perquè eren catalans, perquè eren sindicalistes, poca broma, també van estar a la presó, van anar fins al final. O sigui, això de dividir els anarquistes entre sindicalistes i falleros, jo penso que això ho hauríem de superar, perquè alguns van ser falleros i després van fer sindicalistes i al revés. O sigui que no podem etiquetar tan fàcilment el proletariat català. I llavors, amb la qüestió del català, sí que et dono la raó, perquè en aquell moment, o sigui, la idea era rentabilitzar publicacions. Trobem discursos en català i en castellà, la Federica quasi sempre parlava en català perquè era nascuda a Madrid, però filla de gent de Reus i de Vilanova, i van viure aquí a Barcelona tota la vida, o sigui que a vegades ens trobarem inclús en mítings parlant en català o en castellà, o sigui que, però que, clar, inclús durant la guerra es fa el Catalunya en català, també, o sigui que tenen revistes en català, però, vull dir, prima sobretot la cosa d'intentar arribar a quanta més gent possible. Potser més endavant ho haguéssim plantejat, no ho sabem, sí que tenen una idea federal d'Espanya, sempre, aquesta és una altra. No sé si tu quieres... No, yo creo que son mitos muy extendidos y todavía hay historiadores que están sacando libros, artículos que mantienen esos mitos. Hay muchos mitos, sobre todo
relacionados con la FAE, que era como un grupo paramilitar, cuando era, bueno, una banda, existía de todo dentro de la FAE. Y la CNT tenía sus grupos paramilitares, pero no necesariamente tenían que ver con la FAE. Son mitos que no... La investigación histórica seria y ponderada rompe con esas ideas, pero digo yo. Muy bien, pues si us sembla bé ho deixarem aquí. Igualment tindrem el Cris i la Dolors aquí una estona, o sigui que si algú els hi vol preguntar més coses, que segur que voleu, perquè són fonts de saviesa i coneixement increïble, i només agrair-li als dos haver participat en aquesta taula. Ha sigut un plaer, i sempre és un plaer escoltar-los. Us recomano també que els seguiu, perquè ens descobreixen precisament molts d'aquest passat que tenim no descobert. Gràcies, Dolors, i gràcies, Cris, i gràcies a tots els que heu vingut. I us convidem també a les 7:30, que tenim una segona sessió sobre aigua i democràcia en el marc de la Bienal. Moltes gràcies. Gràcies.